Bueno, lo prometido es deuda. Hoy día en Vivir Bien tenemos un tremendo consultorio. Sergi, quien les habla, y el doctor del pueblo, Luis Astudillo, contestan todas sus consultas, así que desde ya los invitamos a enviar todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales. Bienvenido, doctor del pueblo. Buenas tardes, caballero. Qué bueno tenerlo nuevamente acá. Gracias por la invitación. No hay por qué. Acá estamos en el consultorio, así que recuerden enviar todas sus consultas. ¿Qué le parece si empezamos ya, de inmediato? Empecemos. Vamos con el audio. Hola, sabes que yo sufro de reflujo gástrico y por lo mismo tengo un edema en la garganta. He estado en tratamiento con esomeprazol por 3 meses y sigo con la condición, aún no me sano. ¿Qué debo hacer? Con la condición que buena, aún no me sano. Claro. Reflujo gástrico. Tiene, bueno, la paciente, ¿recuerdan el nombre? No puse atención, perdón. No importa. El nombre. Había mucho ruido. Entonces, bueno, lo que ella nos está comentando es que tiene una manifestación extradigestiva del reflujo gastroesofágico. Ella lo que tiene una irritación de la garganta producto de estar expuesta a su mucosa con lo ácido clorhídrico que se secreta en el estómago. Entonces, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico se produce generalmente porque el esfínter esofágico inferior es incompetente, no está cumpliendo bien su labor, ya sea porque tiene una hipotonía, o sea, no se contrae con la fuerza que uno esperaría, o porque se relaja en algunas ocasiones. Eso le ocurre a todo el mundo, ¿eh? Todos tenemos reflujo gastroesofágico que es fisiológico, que no produce daño en nuestro esófago ni tampoco en la garganta. ¿Por qué se produce el reflujo, Luis? ¿También puede haber factores emocionales, psicológicos, estrés, por ejemplo, o tiene alimentación? Mucho que ver, un desencadenante, el tema del estrés que produce en nuestro sistema digestivo, a nivel de gástrico, a nivel de la cámara gástrica, estimula la secreción de ácido clorhídrico y lo que podría provocar esta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luis, dale. La alimentación también tiene mucho que ver, el consumir, por ejemplo, café, aliños, salsa, alcohol también tiene mucho que ver con esto, nos podría predisponer. Pero no solamente están los factores exógenos, el estrés, por ejemplo, la alimentación que se mencionaba, también hay algunas causas genéticas. Porque para que se produzca el reflujo gastroesofágico, una de las condiciones es lo que explicaba anteriormente, pero también las personas tenemos un factor protector. Entonces, cuando ese factor protector también falla, se produce este reflujo gastroesofágico. Bueno, yo tampoco me acuerdo del nombre, pero como nos gusta acá y como dice una doctora que nos viene a ver seguido, tome nota. Hay que subir la cama, la cabecera de la cama, muchas veces con revista, comer mucho más temprano, terminar de comer, por ejemplo, a las 7 de la tarde, manejar las emociones negativas, el estrés, que puede ser un gran gatillante. Muchas veces cuando uno está nervioso se contrae. Y todo lo que tenga que ver con cosas que son irritantes, serio, como el café, cosas picantes. Lo primero, desde la perspectiva, mi perspectiva que tendría que hacer es sacar de inmediato todo lo que son los aceites hidrogenados con los que cocina, las harinas refinadas blancas, el azúcar, los endulzantes químicos, todo eso, porque eso está súper demostrado de que antes muy pocas personas sufrían de reflujo y hoy en día tropecientas mil millones de personas sufren de reflujo. ¿A qué se debe? A la alimentación. Si con eso aún le sigue el reflujo, está claro que hay una parte, un componente emocional, como dice Alexandra. Y si no, deben haber predisposiciones, como bien decía el doctor Luis, a esa dolencia, ¿no? Más que nada. Pero ¿decía lo de la garganta, que tenía la garganta? Que le quemaba. Le quemaba, ese es el reflujo, claro, los ácidos que suben. Claro. Pero por eso, dale, por favor, Luis. Es uno de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, ahora en esta época que están a la orden del día la faringitis, los resfríos. Nosotros dentro cuando hacemos el diagnóstico, tenemos que ver en las personas que tienen una tos crónica que no se cura con nada, tenemos que pensar en ese diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. También personas que tienen diabetes, o sea, asma, son, en algunos casos, son empeorados por esta enfermedad del reflujo gastroesofágico. Okay. Luis, en las redes sociales ya comienzan a haber inquietudes y siempre pasa lo mismo, a ver si tú nos puedes ayudar y aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre el reflujo y la acidez?
La acidez, bueno, es un buena síntoma. La pregunta, Alexandra. Así estamos buena. Hoy día, empoderados, y para contestar el tremendo consultorio. La acidez es un síntoma que se refleja como una sensación de ardor, de que las personas algo le está quemando, una sensación de vacío. En cambio, el reflujo es cuando este ácido que es del estómago, que durante el proceso digestivo debería bajar, en este caso ocurre que él sube. Entonces, a eso se le denomina reflujo gastroesofágico. Nosotros los médicos le llamamos pirosis. Pirosis. Claro, pirosis. Entonces, la pirosis es cuando el ácido sube y además produce esa sensación de quemazón, de ardor aquí en esta parte del cuerpo, que es donde se refleja el esófago. Ok, ahora no tengo una pregunta a las redes sociales, sino que desde el switch mismo, in situ, el reflujo tiene que ver con la alimentación, con, por ejemplo, la forma como comemos, masticamos rápidamente, ¿pero tragamos? ¿Reflujo o acidez? Reflujo. Vale. Sí, también tiene que ver, qué bueno que menciona eso, Alexandra. El switch pregunta. Comemos muy rápido, ¿no? Entonces, claro. Se nos llena demasiado rápido el estómago y además en esa prisa que tenemos por comer, tragamos mucho aire. Se produce una cosa que se llama aerofagia, ¿no? El deglutir aire con los alimentos, con la saliva. Entonces, eso va a hacer que el estómago se llene muy rápidamente y en las personas que tienen esta predisposición tiende a vaciarse y no se vacia hacia abajo, sino hacia arriba y produce el malestar. Ok, te quiero hacer una pregunta seria, pero antes quiero dar un dato. Otro dato. Hoy ya estamos hablando de tomar conciencia plena en el aquí y el ahora, comer con conciencia. Pero una de las razones, aunque ustedes no lo crean, para que esto no suceda, uno debe masticar 15 veces cada bocado, tomar conciencia, 15 veces cada bocado. Se están portando mejor con las 15 veces. Antes, ¿sí? No, antes el número era más elevado, pero mínimo, pero de sí, 30 hoy día, veces. Hoy día 15 veces. Sergi, ¿hay algún alimento, algo que pueda amortiguar este reflujo, esta acidez también? Porque muchas veces no sabemos que pueda, como en el fondo, equilibrar. Mira, si esa, a ver, vamos súper rápido. Si sacas, supongamos que no es emocional, ¿ya? No es una predisposición hereditaria y es 100% de lo que estás ingiriendo. Saca las harinas, saca los azúcares, saca las frituras, con las cuales haces con ese aceite hidrogenado, ¿ya? El aceite transgénico, por así decirlo. Y es tan sencillo como incorporar el aceite de coco. Tan sencillo como incorporar el aceite de coco. En su momento, ya lo dije claro y alto, de que son cientos de miles ya hoy en día las personas que se sanan de la acidez solo por incorporar el aceite de coco. Si ya es más complejo, más dosis altas de aceite de coco, pero es sencillísimo, súper sencillo. Solo para complementar todo lo que dice Sergi, también la leche es importante en esto. La leche tiene un pH alcalino y paradójicamente cuando uno toma leche, al principio puede sentir un alivio, pero a la larga esto va a empeorar la acidez y además el reflujo. La lactosa. Les va a repercutir. Muy buen punto. Súper importante.